Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Imagínate, estamos en el siglo 3000 a.C. y los egipcios, esos maestros de la construcción que nos dejaron las pirámides sin ni siquiera un manual del IKEA, también estaban innovando en el mundo náutico. No contentos con solo hacernos barcos, inventaron los barcos IKEA del antiguo Egipto. Esos barcos podían desarmarse y transportarse a través del desierto hasta el Mar Rojo. Imagina la escena. Un grupo de egipcios cargando tablones por el desierto, buscando la playa más cercana para un montaje express. ¿Alguien ha visto el manual de instrucciones? No te preocupes, lo hago con los ojos cerrados, decían mientras intentaban encajar las piezas pendientes y sin ni siquiera un poco de estopa. Y luego tenemos el Templo de Jerusalén, construido por el mismísimo rey Salomón, quien decidió que el cedro del Líbano era el último grito de moda en decoración de templos. Si vamos a hacer un templo, que se note, debió pensar. Así que cubrió el suelo con madera fina, marcando posiblemente el primer pisotón en la larga historia del parquet y la decoración de interiores. Ahora avancemos un poco en el tiempo y lleguemos a los griegos, conocidos por su filosofía, arte y, claro, por mejorar el diseño de los barcos. Se les ocurrió añadir una tercera fila de remos a sus barcos, creando las famosas trirenes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener más?, debieron pensar. Esta innovación no solo les dio una ventaja en las batallas navales, sino que también inició la carrera de armamentos navales en la antigüedad. ¡Más remos, más velocidad!, gritaban, mientras otros miraban con envidia y corrían a actualizar sus propios modelos. Así que la próxima vez que te encuentres montando un mueble o disfrutando de la calidez de un suelo de madera, recuerda a estos antiguos innovadores que, con sus barcos desmontables y suelos de cedro, nos mostraron que la madera no es solo un material de construcción, sino un legado de creatividad y estilo. Y todo esto sin mencionar ni una sola vez la palabra astilla. Imaginemos, si os apetece, cómo era vivir en un castillo de la Edad Media. Antes de que la madera hiciera su gran entrada, los suelos
eran como el Tinder de la época, una mezcla de tierra, piedra y, si tenías suerte, alguna que otra losa fría que no hacía match con tus pies descalzos. Ah, esos románticos tiempos medievales, donde el concepto de calefacción central era simplemente amontonarse alrededor de una fogata y esperar lo mejor. Entonces llegó la madera y cambió el juego de los suelos. Frío, humedad, la madera dijo: no en mi guardia. Actuando como aislante original, los suelos de madera se convirtieron en la envidia de todo castillo y vivienda que se preciara. Imagina el alivio de los habitantes al pisar algo que no les congelara los dedos de los pies o les hiciera resbalar y protagonizar una caída no tan graciosa. Y hablemos de la limpieza. Mientras que el suelo de tierra era un imán para el barro y el polvo, la madera era el sueño de todo obsesivo de la limpieza. Un rápido barrido y voilà, como nuevo. Bueno, siempre y cuando no te importara el ocasional chirrido que te recordaba, de manera muy vocal, tu necesidad de reparaciones. Ahora, en cuestión de estilo, los suelos de madera eran el equivalente a medieval a llevar un traje de diseñador. Permitían a los nobles y a los no tan nobles mostrar su estatus con elegantes patrones y maderas exóticas. ¿Qué tal un poco de roble para impresionar a los visitantes? ¿Y por qué no añadir un diseño en espiga para darle ese toque chic? La madera abrió un nuevo mundo de posibilidades decorativas, convirtiendo los suelos en verdaderas obras de arte bajo los pies. El Renacimiento, esa época gloriosa en la que el arte florecía en cada esquina y los suelos no se quedaban atrás. Imaginemos por un momento que estamos en un gran salón renacentista, donde el parquet no es solo un suelo, sino una declaración de intenciones artísticas y de estatus. En ese periodo, el parquet se transformó para ser simplemente ese lugar donde pones los pies, a convertirse en un lienzo para la creatividad sin límites. Los mecenas de la época, esos influencers del siglo XV, veían en los suelos de madera una oportunidad más para mostrar su riqueza y buen gusto. ¿Para qué gastar todo en lienzos y esculturas si puedes tener un Da Vinci bajo tus pies?, debieron pensar. Y ahí es donde entran los artistas, esos rockstars del Renacimiento que llevaban la innovación a los suelos de madera. No contentos con revolucionar la pintura y la escultura, decidieron que los suelos también merecían su momento de gloria. Imagínate a Miguel Ángel frustrado porque la Capilla Sixtina no tenía suelo, pensando: bueno, si no puedo pintar el suelo aquí, haré que los suelos en sí sean obras de arte. Los diseños de parquet comenzaron a ser tan complejos y hermosos como cualquier cuadro colgado en las paredes de los palacios y mansiones. Las formas geométricas dieron paso a intrincados mosaicos de madera, y los colores y texturas de las distintas maderas se mezclaban para crear efectos visuales sorprendentes. ¿Quién necesita alfombras persas cuando puedes tener un parquet que parece salirse del suelo?, debieron exclamar los afortunados propietarios de tales maravillas. Los artistas y artesanos del Renacimiento, siempre buscando el patrocinio de los ricos y los poderosos, encontraron en los suelos de parquet un nuevo medio para demostrar su habilidad. «Veo que te gusta mi última pintura, noble señor. ¿Qué tal si te hago un suelo que combine con ella?», podrían haber ofrecido, mientras pensaban en formas de hacer que cada tablón de madera
reflejara la luz de manera que incluso el sol se pusiera celoso. Así, el parquet pasó de ser un elemento estructural a una pieza central de la expresión del arte y el estatus durante el Renacimiento. Los suelos dejaron de ser meramente prácticos para convertirse en declaraciones de moda, símbolos de riqueza y, sobre todo, obras de arte pisables. Y aunque hoy en día no tengamos a Leonardo da Vinci diseñando nuestros suelos de parquet, la herencia del Renacimiento perdura cada vez que elegimos un diseño que va más allá de lo funcional y se adentra en lo espectacular. Así que la próxima vez que pises un suelo de parquet, recuerda dar las gracias a esos artistas renacentistas que, en su búsqueda de belleza, nos dieron una excusa perfecta para mirar hacia abajo sin parecer distraídos. Y llegó Versalles. Es un lugar donde el lujo y la extravagancia no conocían límites, especialmente cuando se trataba de los suelos. Imagina que estás en el siglo XVII y eres Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, porque claro, tu reino brilla tanto como tus brillantes suelos de parquet. En Versalles, el parquet no solo era un suelo, era una declaración de moda, un símbolo de poder y básicamente la envidia de todos los que aún estaba pisando sucias baldosas de piedra, o peor aún, tierra. Luis XIV decidió que si iba a tener una casa, sería la casa. Así, el parquet de Versalles se convirtió en el must have de cualquier residencia real o noble que se preciara. Los suelos de Versalles eran el Instagram del siglo XVII. Si pudieras, definitivamente habrías hecho una publicación presumiendo de los intrincados diseños de marquetería, con maderas exóticas que probablemente ni siquiera sabías pronunciar. Aquí pasando un rato en mi modesto salón de Versalles. Hashtag bendecido, hashtag realeza, hashtag parquet goals. Y no solo era cuestión de estética. El parquet en Versalles era tan refinado y complicado que probablemente necesitabas un mapa para no perderte entre los patrones. Era como el primer juego de escape de la vida real. Encuentra la salida del gran salón sin distraerte con el brillo del suelo. Pero no todo era diversión y juegos. ¿Imagina ser el equipo de limpieza encargado del mantenimiento? ¡Otra fiesta, su majestad! Sí, por supuesto. Adoramos pasar horas encerando el parquet. Sin mencionar la presión de mantener esos suelos impecables para que el Rey Sol no se deslizara y cayera, poniendo en peligro el futuro de Francia. Versalles no solo consolidó el parquet como un pilar de diseño interior y la arquitectura de lujo, sino que también estableció el estándar de ir a lo grande o irse de casa en términos de decoración. Gracias, Versalles, por hacer que todos los futuros propietarios de casas sueñen que, francamente, requerirían ganar una lotería para poder permitírselo. Ah, la belleza y la locura del parquet de Versalles. El siglo XIX fue un momento de grandes cambios para el parquet, gracias en gran medida a la revolución industrial. Imagina que el parquet, tras haber sido el símbolo de lujo y opulencia en palacios como Versalles, de repente se encuentra en medio de una revolución que promete llevarlo a las casas de, bueno, prácticamente todos. ¿Cómo sucedió esto?
Bueno, vamos a sumergirnos en esa historia. Primero hablaremos de la maquinaria. Con la llegada de la revolución industrial, las máquinas empezaron a hacer gran parte del trabajo pesado. Esto incluía la fabricación de parquet. Imagina las máquinas diciendo: «¡Deja de sudar, humano! Yo me encargo de esto». Y así, de repente, producir parquet en masa se volvió tan fácil como hacer pan. Bueno, no exactamente, pero sí mucho más fácil que antes. Luego está la cuestión de la instalación. Antes, instalar un suelo de parquet era un arte que requería la paciencia de un santo y las habilidades de un maestro artesano. Pero con las mejoras en las técnicas de instalación, se pasó de «necesitarás un mago para instalar esto» a «bueno, quizá tu vecino Manitas pueda echar una mano». Las herramientas mejoradas y los métodos más sencillos hicieron que poner un suelo de parquet fuera tan accesible para muchas personas. Ahora hablemos del impacto social. Antes, tener un suelo de parquet era básicamente decir: «¡Mira qué rico soy!». Pero con la democratización era más como decir: «Sí, soy de clase media, pero también puedo tener cosas bonitas». Esto fue un gran avance, porque ¿quién no quiere sentir que vive en su propio pequeño Versalles personal? Por supuesto, la calidad variaba. Mientras que los ricos todavía podían permitirse los diseños más elaborados y las maderas más exóticas, el ciudadano medio probablemente tenía algo más sencillo. Pero ¡ey! Era parquet. Y eso era mejor que un suelo de tierra, ¿verdad? En resumen, el siglo XIX... fue el momento en que el parquet se quitó el smoking y se puso el traje más casual, por así decirlo. Gracias a la revolución industrial, se volvió más accesible, más fácil de instalar y, en general, más democrático. Así que la próxima vez que mires tu suelo de parquet, recuerda dar las gracias a las máquinas y a los ingeniosos innovadores del siglo XIX por hacer posible que tu hogar tenga ese toque de elegancia sin necesidad de ser un monarca o un magnate industrial. Estamos en el siglo XX, la era de la innovación en casi todo, incluidos, por supuesto, los suelos de parquet. Este fue el siglo en que el parquet decidió que era hora de reinventarse, de sacudirse el polvo, literalmente, y de demostrar que se podía mantener al día con los tiempos modernos. Súbete a esta máquina del tiempo para ir al siglo XX. Al principio del siglo, el parquet aún estaba disfrutando de su estatus de icono de estilo entre clase alta y la media. Gracias a las innovaciones del siglo XIX que lo habían hecho más accesible. Pero el parquet pensó: ¿por qué detenerse ahí? Así que, con la ayuda de la tecnología, se propuso conquistar todos los hogares, desde la casa de la esquina hasta el rascacielos más chic. Primero llegó el parquet de mosaico,
el rompecabezas de los suelos de madera. Con sus pequeñas piezas encajables, era como si el parquet estuviera diciendo: ¿quién necesita un puzzle de 1000 piezas cuando puedes tenerme a mí en tu suelo? Este estilo permitió a la gente jugar con los diseños y patrones sin tener que vender un riñón para permitírselo. Luego, en una jugada audaz hacia la democratización del estilo, apareció el parquet multicapa. ¿Quieres lujo a múltiples niveles? Aquí lo tienes, proclamó, ofreciendo la belleza de la madera con la practicidad de las capas que soporta. Era como un pastel de bodas para tus pies, pero sin el riesgo de subir de peso. Pero el verdadero cambio de juego llegó con el parquet laminado. O mejor dicho, suelo laminado. Vamos a decir las cosas bien. En este punto, el parquet se puso las gafas de sol y dijo: es hora de hacer esto aún más fácil. El laminado era el equivalente a ponerle una funda a tu iPhone, era práctico, resistente y venía con tantos diseños que prácticamente podías tener un suelo de madera con la cara de tu mascota si así lo deseabas. Y no olvidemos a los avances en instalación. Si antes poner un suelo de parquet requería habilidad y paciencia de un monje, ahora era tan fácil que prácticamente podías hacerlo mientras veías tu serie favorita. ¿Clavos? ¿Pegamento? ¿Quién los necesita?, se jactaba el parquet mientras introducía sistemas de clic que hacían que todo encajara tan fácilmente como si un me gusta en las redes sociales. En resumen, el siglo XX fue cuando el parquet se quitó el sombrero de copa y se puso una gorra hacia atrás, demostrando que podía ser elegante, versátil y, sobre todo, moderno. Fue una época de innovación continua, donde el parquet demostró que no solo era un sobreviviente, sino un pionero en un mundo de los suelos. Y así, amigos, el parquet se aseguró que seguiría siendo la elección de moda para los suelos, sin importar la década. En estos días, hablar de parquet es como entrar a una cafetería hipster y pedir un café. Tienes 1000 opciones, y más complicadas y sofisticadas que simplemente un suelo de madera. Las tendencias actuales en diseño de parquet nos llevan hasta lo rústico, lo chic, minimalista, moderno, pasando por todo lo que puedas imaginar en medio. Es como si un parquet tuviera su propia cuenta de Instagram, siempre listo para la próxima gran tendencia. Pero no seamos superficiales, amigos. La verdadera estrella del show en estos tiempos modernos es la sostenibilidad. Sí, el parquet se ha subido al carro de la sostenibilidad y lo está conduciendo como si fuera un Tesla en el carril de alta velocidad. La madera de fuentes sostenibles es el New Black. Y reutilizar y reciclar parquet es tan cool como llevar tu propia bolsa reutilizable al súper. Y hablemos de adaptabilidad. El parquet de hoy no es solo un suelo bonito, sino un camaleón en el mundo de diseño interior. ¿Necesitas un suelo que resista al tráfico pesado de tu panda de mascotas y niños? Hay un parquet para eso. ¿Quieres que tu suelo sea el centro de atención de minimalista de la sala de estar? También hay un parquet para eso. Es como si el parquet hubiera aprendido a leer la sala, literalmente, y se adaptara perfectamente a tus necesidades. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro del parquet? Probablemente más innovaciones, más estilos que nos dejarán boquiabiertos y, sin duda, más opciones sostenibles. Porque si hay algo que hemos aprendido, es que el parquet no solo está aquí para quedarse,
está aquí para liderar el camino hacia un diseño más verde, más elegante y más adaptable. Así que, la próxima vez que mires a tu suelo de parquet, recuerda que no es solo madera, es una decoración de moda, una elección ecológica y un miembro muy adaptable de tu hogar. ¿Y si aún no tienes parquet? ¿A qué esperas? Únete a la revolución del suelo. Es mucho más divertido y sostenible. Vamos a cerrar este viaje histórico por el parquet con un broche de oro. Sí, si el parquet tuviera un perfil de citas, diría: he estado en el juego desde el 3000 a.C., buscando a alguien que aprecie mis múltiples capas y mi evolución desde ser un simple suelo de madera hasta convertirme en un icono de estilo. Desde los días en que solo los de la realeza podían pisarme en grandiosos palacios hasta abrirme camino en los hogares de todos gracias a la revolución industrial, he tenido más cambios de imagen que una estrella del pop. He pasado de ser un símbolo definitivo de mira lo rico que soy a soy sostenible y chic, adaptándome a cada era con una gracia que solo puede ofrecer un buen grano de madera. Mis días de gloria en Versalles mostraron al mundo que un suelo podía ser una obra de arte y también una pesadilla para limpiar, pero eso es otra historia. Luego, la revolución industrial me dio un empujón haciéndome accesible para las masas y permitiéndome colarme en más hogares que un vendedor de aspiradoras. En el siglo XX me puse las gafas de sol de la innovación, introduciendo el laminado y el multicama, porque ¿quién dice que no puedes enseñar nuevos trucos a un viejo tablón? Y ahora estoy en la onda verde, asegurándome que cada tablón sea sostenible como publicable en Instagram. Así que aquí estoy, no solo un suelo, sino un compañero de vida listo para darle calidez a tus pies y estilo a tus espacios. He pasado de ser el suelo de los dioses a ser el héroe de los hogares modernos. Y aún tengo mucho camino que recorrer, porque al final del día, ¿quién no quiere un pedazo de historia bajo sus pies? Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, el episodio número 91. Un recorrido por la historia del parquet en cierto tono de humor, y espero que te haya gustado. Te animo a que dejes en los comentarios qué te ha parecido. Puedes suscribirte a InfoParquet para no perderte historias como esta. También puedes escuchar La Pulidora en nuestra web, en infoparquet.com/podcast, o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com/contactar. Gracias por escucharnos y hasta pronto.